A ver, espérate, ¿esto se oye bien? ¿Sí, no? You drive me crazy. Ahora sí, perfecto. A mí no se me escucha. Bueno, buenísimas tardes, Málaga. ¿Cómo estáis, La Térmica? Bueno, es que yo no quería perder la oportunidad de que diésemos un enorme aplauso a House of Visory, que acaba de hacer una pedazo de actuación. Tenemos Salem Visory, Prince Damon, Visory y Father Iliac. ¿Dónde os podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Porque creo que hay gente como que después de esto se quiere apuntar a Bogin a dejarse los meniscos. Pues mira, nos podéis seguir The Exclusive House of Visory en Instagram. También podéis seguir la Málaga Ballroom Scene en Instagram. Yo doy clases en la Escuela de Flow Studios, enseño la cultura ballroom. Exacto, y hay que vivir también, o sea, que apuntarse. Si me queréis apuntarse, claro. Y ahora sí que sí, quiero dar un enorme aplauso a todos los compañeros que van a formar parte de esta mesa. Samantha Hudson. Enrique Blanca, de Asociación Ojalá de Málaga. Jorge Garrido, de Apoyo Positivo Málaga. Y Regina Baranski, de Apoyo Positivo también. Regina. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque esto es, ahora viene como una parte bonita que nos parecía fantástica poder acercar al público pues una conversación aquí entre amigas LGTB de diversidad, deslocalizarlo un poco de lo que es Madrid y Barcelona y llevarlo a vuestra realidad, también un poco a través de las asociaciones que nos han ayudado un montón. Mi compañero Dani, que está también por aquí, que ha investigado mucho acerca de bueno, pues todas las posibilidades que tenéis, asesoramiento jurídico, check-in de estos de checkpoints precisamente de ITS. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de todas estas cosas. Así que empezamos precisamente con Enrique Blanca, de Asociación Ojalá Málaga. Ojalá luchamos por integrar, por acompañar, hacemos acompañamiento de personas, hacemos acompañamiento jurídico, seguimos las historias individuales de cada persona, damos ayuda a las personas migrantes que vienen, acogemos a las personas LGTBI. Al final, luchamos por los derechos. Desde un punto de vista más jurídico, ayudamos a la creación de leyes. Estamos ahí en el día a día y no nos despegamos de conocer lo que es la realidad del colectivo y cómo está la situación en Málaga. Málaga tiene un blanco y negro muy grande y tiene un punto de color que está en Torremolinos. Al final, en Torremolinos tiene la cosa de que es un punto LGTBI plus, pero realmente es un punto muy G. Deja fuera muchas visibilidades, o sea, deja realidades invisibilizadas totalmente. ¿Dónde están las mujeres lesbianas? ¡Anda! ¡Eso! ¿Dónde están las personas trans? Es una asignatura que tenemos pendiente en Málaga, que tenemos pendiente en Torremolinos y realmente tenemos zonas rurales donde todavía sigue haciendo falta ese empujón, ese color y ese saber que las personas LGTBI estamos ahí y que no nos van a echar. Hombre, ya te digo yo que no. Jorge Garrido, de Apoyo Positivo Málaga. Vamos a hablar también de diversidad sexual, que esta mañana hemos estado visitando efectivamente Apoyo Positivo ahí en la oficina que tenéis en Torremolinos. Importantísimo. Le he preguntado, oye, ¿cómo podemos ayudar? Y dice, pues con visibilidad. El trabajo de una ONG como Apoyo Positivo, igual que el resto de las ONGs de VIH o de LGTB, es acercar espacios seguros donde una persona pueda ir y no le pregunten qué has hecho. Le digan, ¿cómo quieres que sea tu salud sexual? ¿Y qué necesitas para follar como quieres, con quien quieres, sea 1, 10 o 15? ¿No? Estamos en un momento de la sociedad en el que el planteamiento de la vida privada debe ser para facilitarla, no para cuestionarla. ¿No? Y es un poco lo que ocurre. Un aplauso para la Jorge. A
También nos acompaña Regina Baranski, también de Apoyo Positivo. Bueno, tú como artista y activista precisamente, ¿cómo colaboras en el ámbito de la educación? Porque es cierto que tú estás haciendo ahora mismo una cosa que me ha parecido preciosa, que es el Cuentacuentos Drag. Cuéntanos precisamente en qué consiste esto. Pues el Drag Storytelling o Cuentacuentos Drag está pensado e ideado por Apoyo Positivo y nos lleva a las artistas drag en nuestra más esplendorosa apariencia a colegios normalmente, a que le contemos cuentos sobre la diversidad a los niños, niñas, niñes y a que les acerquemos un poquito pues, todo el brilloteo y todos los conceptos más avanzados sobre las identidades, incluso en algunos casos sobre el tema de las infecciones y demás desde un punto de vista y siempre desde un tacto tremendo. Y la verdad es que la recepción suele ser buenísima por parte de los niños, no tan buena por parte de algunos padres que hacen mucho ruido. ¡Anda! Sí. Que es sorpresa, sorpresa. Cuéntanos, danos split de ti o spill de ti, como se diga. Danos pues mira, detalles. Imagínate, el 98, Kennedy era presidente y ahora tú estás en un patio, no era el 98 y no había nacido. Y ahora estás en un patio. Yo estaba pensando en Lorca, en plan, la generación del 98. Sí, está. Haciendo drag. Haciendo drag. Ta, 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 ta. Claro. Tú estás en un patio con las niñas, lo cuentas todo estupendo, pero luego miras a lo lejos y te ves a los padres encaramados a una valla así, observando lo que estás haciendo. ¿Esto pasa? ¿Qué pasa? Haciéndole zoom al teléfono para ficharte por si tú haces algo que ellos consideran que tú no tienes que hacer. Para denunciarte o para hacer lo que ellos consideran oportuno en su cabeza empedrada. Guau, ¿eh? Así que wow, o sea, un aplauso para Regina que pone el cuerpo, precisamente. Nos jugamos el tipo real, ¿eh? Hombre, y además... Y las personas que contactan con Apoyo, normalmente los orientadores, orientadoras de los coles, muchas veces se juegan el puesto precisamente por contactar con nosotros para llevar esta actividad a las más pequeñas. Pues qué horror. O sea, sí, ¿qué te digo? O sea, también cuéntanos un poco ahora después de esta realidad y sobre todo que también qué positivo, Apoyo Positivo, que lo reciban bien mucho y con cariño. Positivo. Da la sensación de que no hay una conquista total del territorio, de los espacios públicos, ¿no? De la vida de la ciudadanía, sino que sencillamente, pues como tú has dicho, estamos en guetos, en espacios reducidos, frecuentamos tales lugares, tenemos nuestro ambiente, nuestro entorno cercano y poco a poco se va expandiendo. Pero yo conocía pues Torremolinos. ¿Has vivido Torremolinos un poco? He vivido Torremolinos. Yo ahora que soy una chica, aunque otros digan lo contrario, la verdad es que ahí vivo muy a gusto porque soy invisible, entonces sencillamente está muy bien estar en la playa y que nadie te diga cosas feas ni guarras, ¿no? Y además como los gays siempre que pasas te lanzan un piropo, entonces te sientes muy acompañada. Pero es cierto que es un entorno excesivamente normativo y da lástima, ¿no? Porque está la Begoña, que fue un refugio durante el franquismo, ¿no? Y creo que siempre en ese sentido ha sido un poco vanguardia, igual que pues, muchos sitios de costa donde sucedía lo mismo. Pero sí, creo que es un poco sota caballo y rey. Creo que es algo sobre lo que hay que poner el foco, sobre todo en el tema de identificar dinámicas turbias y violencias que a lo mejor no sabes ver, ¿no? Sí. Da la sensación de que como son dos chicos, pues todo vale, quizás porque sí, está pero, esa masa homogénea, ¿no? Claro, pero, no, pero realmente sobre eso, que lo hablamos también esta mañana, se prescriben unas jerarquías. O sea, yo todos mis amigos gays del instituto, bueno, o las dos, tres personas que he tenido próximas, que he crecido con ellas, al final les pasaba, pues eso, que su primer encuentro sexual o su primera relación afectiva era absolutamente jerarquizada, en un encuentro en un baño de Atocha, y al final, pues evidentemente, eso te lleva a la clandestinidad, porque si tú estás viviendo tu libertad sexual, tu orientación o tu identidad de género desde pues, el ocultamiento, pues obvio que no, obvio que va a arraigar un trauma, ¿no? Y que al final también los medios de comunicación no estamos ayudando a descriminalizar todo eso. Es decir, cuando tú coges y dices, haces en un artículo, se encuentran a un periodista infectado de viruela del mono en la Sauna Paraíso,
pues no puedes coger y decir sencillamente ha habido un nuevo caso de viruela del mono, si es que quieres informar de eso, que en el momento en que tú coges y pones Sauna Paraíso, viruela del mono. Es una herramienta de corrección política, ¿no? Igual que te enseñan pues, a que si ves a un niño con las uñas pintadas en tu colegio tienes que llamar maricón, porque tú misma reprimes cualquier impulso, estética o carácter que se aleje de esa normatividad, pero también quieres reprimir a las personas que verdaderamente se muestran disidentes de alguna manera para seguir manteniendo el status quo y desde los medios de comunicación pues en una herramienta de control más. Entonces, por eso creo que es problemático muchas veces hablar de estos temas porque se tiende a fiscalizar a individuos concretos cuando en realidad toda esa ira quizás o todas esas opiniones polémicas, posiblemente muy fundamentadas acerca de prácticas pues, que son negativas para muchas personas, creo que se puede canalizar y redirigir hacia criticar las estructuras sociales que propician todas esas situaciones, más que a decir que esto es una cosa de gays y criticar a una persona o a un grupo de personas concreta por realizar esas prácticas, porque creo que también en muchas ocasiones son víctimas, entonces me parece como muy cruel recriminarle a una víctima estar participando de un contexto que también para esa persona es abusivo, ¿no? Pero es lo que te digo, al final creo que sobre todo con los hombres gays siempre el primer encuentro es sexual y es un sexo que viene de la clandestinidad, ¿no? De esconderse, y a veces tendemos a hacer del trauma nuestro espacio seguro, entonces creo que está muy bien, pero que esa clandestinidad se reproduzca y siga reproduciendo esas violencias sin que nadie aprenda a identificarlas y que no haya una especie de red de cuidados o de apoyo para que tú puedas comentar esto y que no te digan que estás siendo un exagerado, ¿no? O por qué te metes ahí, o simplemente restarle importancia y minimizar algo que es verdaderamente grave y que tiene consecuencias psicológicas para ti. Creo que eso es importante dentro del mundo del chemsex, pero es que a veces naturalizamos las violencias que sufrimos y como que incluso pensamos que es lo normal, que nos las merecemos. Las incorporamos, ¿no? Yo creo que has descrito muy bien. Claro. Por ejemplo, Samantha, ¿te fijaste en destinos LGTBI o te da igual? Yo no viajo. Me da asco, yo me quiero quedar en mi casa y ya está. Me traes todo el rato. Realmente no viajo mucho, a ver, aparte de por la gira y tal, que sí que vamos a sitios, pero... Bueno, claro, ahora está Gema mirándome en plan, anda guapa, que te has pegado un verano. Pero como que voy a casa de mi amiga Valencia, pues a ver a mis padres a Mallorca, y no lo sé. También yo creo que mi experiencia es un poco alejada de la realidad de cualquier persona, ¿no? Porque resulta que hay mucha gente muy ignorante en cuando empiezas a salir en la tele, no te respetan, pero te toleran, porque ya eres como una especie de excepción dentro de todo lo abominable, y son conscientes de la inmundicia que eres y de que tus dientes parecen un manojo de llaves, pero como saliste en Pasapalabra, pues está muy bien. Claro, eres una nueva María Teresa Campos en todos los hogares. Entonces, siento que vivo también una especie de burbuja de consentimiento precisamente por el gracias hecho a Roberto Leal. Exacto, vale. Todo gracias al Rospo. Ojo, todo queda en Andalucía, ¿eh? Total. No, pero no lo sé, tampoco es una cosa a la que le preste mucha atención a las violencias que sufro, quizás porque las tengo muy interiorizadas y porque soy muy miope. Entonces, yo voy por la calle y no veo si la gente se gira y me pasa una cosa y es que cuando no veo, no oigo. Entonces, si me dicen algo, pues yo no me entero y camino a gusto. Pero yo creo que es un tiempo muy convulso y verdaderamente a veces da bastante miedo. Y como más que un terror o una certeza de que te va a pasar algo, es la inseguridad, ¿no? Y creo que eso también es una violencia muy grande que sigue existiendo. Y es la inseguridad y la incerteza de si va a pasar algo o no. Y saber de que existe la posibilidad de que ocurra, ¿no? Y creo que también así funcionan un poco los armarios, que a lo mejor tú sabes que tu madre pues, le gusta más un maricón que un tonto un lápiz. Pero cabe la posibilidad de que jamás entienda tu realidad al 100%, de que nadie de tu entorno llegue a verte de la misma manera que te ves tú. Y creo que esa incerteza, ¿no? Y ese... no saber si voy a entrar a una gasolinera, a un bar de carretera y qué me va a pasar, también es algo que te hace estar muy crispada y estar siempre alerta es muy agotado. Por eso yo me quedo en mi casa.
Era... ¿Cuáles son las preocupaciones de las familias LGTB? Sobre todo vienen madres. Vienen madres de niñas LGTB. Muchas veces vienen después de divorcios y es... ¿Por qué me he divorciado? Se ha muerto mi hija y ahora tengo un hijo. Vamos mal. Vamos mal, pero bueno, wow. Se acompaña, estamos ahí para las familias, estamos ahí en ese proceso que es traumático, le hacemos entender que eso, que ni se ha muerto nadie, que ahí tienes a la persona que siempre ha sido tu hijo, nunca ha sido tu hija, que siempre ha sido tu hija. Dale. Va a llover. Vale. Y lo que hacemos con la familia realmente es acompañar, escuchar y mostrar la realidad, que es lo mismo que hacemos en los institutos, que es lo mismo que hacemos con las personas migrantes que vienen y buscan refugio. Al final son refugiados LGTBI por este motivo. Acompañamos a la gente, acompañamos después a los mayores. ¿Tenéis casas de acogida para las...? Nos encantaría. Tenemos gente individual que acoge. Ah, vale. Y que acompaña. Y que, o sea, que pueden ser voluntarios acogedores. De tanto pronto. Acogedores como tenemos gente que al final es un acuerdo sobre todo más con universitarios. El universitario LGTB entra a acompañar a una persona LGTB mayor y se queda en su casa. Es un trueque que está bastante bien. Lo organizamos desde Ojalá y la verdad es que nos viene bastante bien. Porque hay hombre, y a que... ellos, a los que se quedan de gratis ahí en la casa también. Sí. Y la abuela de Guarrichi luego. Los la abuela, de la abuela de la casa de Guarrichi. ¿Qué le gusta un Guarrichi a una abuela? Hombre, a la abuela poniendo... El futuro pasa por una ley que sea real, con una implementación real, que tenga que sus consecuencias no queden en vano, que si registra multas, que si registra penas, se cumplan. Que realmente no quede en un delito de... que un delito de odio no quede en un delito menor, porque eso ayuda a mucha gente a que no vayan a denunciar. Hay que denunciar cualquier tipo de agresión. Ese mensaje es muy importante que quede plasmado. Si alguien no se atreve a ir y está en la provincia, nos llama y tenemos una sección de abogacía que te acompaña, que te ayuda y que si hace falta, te atiende totalmente gratuito y si se llega a algún punto, están ahí. No te van a abandonar en ningún momento del proceso y no te van a cobrar por ello. Es muy importante denunciar, es muy importante no tener esa sensación de que como la denuncia de no sé quién quedó en nada, no denuncio. Tenemos que conseguir que esos momentos y que esos delitos de odio cada vez vayan siendo menos y quizás ese es el futuro que vemos, un futuro en el que no sea necesario, en el que nuestra actividad no sea necesaria porque tengamos una integración completa y que podamos disfrutar, como habéis dicho más, del ocio y que siga habiendo lucha, pero que ya no sea tan necesaria. Pues muy bonito. Un futuro en el que Rubiales ya no está. Jorge. Bye. Pero la madre sí. O sea, no. Esa madre. Lo que tenéis que sufrir, las hombre, mujeres. Esa madre comiéndose un estofado la ahí. La prima, la en tía. La sacristía. Que estoy muy mala. Bueno. ¡Qué Jorge, mala! Jorge, vamos a por una mirada hacia el futuro. ¿Cómo podemos echar un cable desde Apoyo Positivo Málaga? ¿Cómo podemos contribuir también todos? Y preocupaciones que tengáis, que queráis ampliar. Por ejemplo, se han tratado pues el tema de las personas migrantes. Es una de las cuestiones que tú también has comentado esta mañana. Compártelo con nosotras y bueno, pues vamos a ver. Al final, y coincide mucho con lo que hablaba antes de los datos, ¿no? Si tú coges los datos de VIH, por ejemplo, de nuevos diagnósticos, 3.000 al año, un 38% son personas migrantes. Y muchos de ellos son de ese colectivo que hablamos de hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres que se infectan cuando llegan a nuestro país. Esto es otro síntoma de la vulnerabilidad, ¿no? De no tener acceso a un sistema de salud porque eres una persona ilegal, cuando la salud es un derecho universal.
todo este proceso, al final, todas las personas que más en los márgenes están sufren mucho más. Con lo cual, al final, los que estamos aquí, las que estamos aquí, las que estamos aquí, somos personas privilegiadas, porque dentro de un nivel u otro estamos sentados contándonos estas historias. Nosotros tenemos que ser el motor de llevar esto para que la persona que no sabe ni que hay una charla aquí, que no sabe lo que es un centro de salud, que no controla el idioma, que no tiene recursos... Las burocracias, cariño. Eso es. Las leyes son necesarias para que nosotras, las que tenemos el poder de cambiar la realidad de otras, empujemos, ¿no? Y tenemos que fijarnos en los márgenes, porque cuando tú haces una tarta para una persona de tu grupo sin gluten, celíaca, vegetariana, vegana, tal, al final lo que te sale es una tarta para todos. Y eso es así. Y necesitamos que esas leyes se conviertan en modelos para todas las personas, que tengamos un sistema de salud, especialmente un sistema de salud sexual, porque somos seres sexuados. Esto no es vicio, esto no es solamente ocio, esto no es algo anexo. Salimos, no desidentifican, en muchos casos de manera errónea, no nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Necesitamos una educación afectivo-sexual obligatoria, esencial en los centros educativos, que evite violencias, que evite la violencia machista, porque está calando el mensaje, pero tiene que llegar desde antes, ¿no? Con la educación se soluciona todo. Si al final las niñas, mientras más pequeñites, mejor reciben lo que les estás contando. Ya sea porque le estás leyendo un cuento sobre diversidad, o ya sea porque te están viendo y te preguntan, ay, pero eres un niño o una niña. Y tú le explicas, ay, yo soy una mujer trans. ¿Y por qué no tienes pecho? Porque yo he decidido no hormonarme y eso está bien. No todas las mujeres tenemos pecho y no todas las mujeres damos a luz. Le das esa explicación y se quedan tan tranquilos, se comen sus aspitos y listo. Les queda clarísimo a la primera. Nosotros como colectivo principalmente opino que lo que podemos intentar hacer es simplemente visualizarnos en sitios en los que nos sintamos seguros. Es decir, yo como artista, cuando tengo el privilegio de llegar a un escenario, hago mi número burlesque, me lo quito todo y lo digo, oye, que este escenario lo está pisando una mujer trans, gracias a esta casa por abrirle las puertas a una mujer trans y a este público por aplaudirle a una mujer trans, que el drag no es solo de hombres. Dilo. Pues ahí... Ahí quizá hay 30 que son los 30 que vienen a verte siempre con suerte, pero hay otros 10 que no te han visto nunca, que no se han enterado de cómo te llamas porque llevan la pájara de su vida, pero que se han quedado con ese mensaje. Y al final, simplemente con el hecho de visibilizarte donde te sientas segure, creo que ya estás haciendo mucho. Visibilizarte si te apetece. Si no te apetece, nadie te obliga. Pero creo que eso es lo mínimo que podemos aportar para las futuras generaciones. Lo mínimo. No solo hay una forma de hacer activismo, es decir, si mi pareja, sea quien sea, es un chico trans, decide no pintarse las uñas, no subir posts reivindicativos a Instagram, pero quiere quedarse embarazado, pues también es una forma de hacer activismo meramente por el hecho de quedarse embarazado, ir a un centro, a un hospital y dar a luz. Así que tampoco obliguemos a nadie a hacer un activismo que no le apetece. Por es decir, supuesto. Nuestro activismo es nuestro, lo hacemos como mejor nos salga y dejemos a lesotres hacer el activismo que crean conveniente y con el que se sientan cómodos. Eso es importante. Absolutamente. ¿Eh? A ver, Pamela. ¿Cómo estás, Cesorín? ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido algo? Bueno, yo creo que he tenido mucha suerte y que realmente estoy en una posición muy privilegiada, ¿no? Y que también si estoy haciendo las cosas que hago, yo me esfuerzo mucho, pero sobre todo es porque se ha dado la ocasión. Y además que para desarrollarte hace falta dinero, entonces me parecería muy injusto como dar un consejo desde mi perspectiva porque no creo que defina para nada la realidad. Pero yo creo que hace falta pensamiento crítico y mucha empatía, sobre todo como no juzgarnos tantos a nosotras mismas ni analizarnos de una manera tan contundente y misericorde, como saber perdonarnos, eliminar ya como ese remordimiento de cosas que hacemos mal, recordar que no hay ninguna conducta perfecta y que simplemente pues todas cometemos errores, darnos cuenta, aprender a identificar todas esas dinámicas que son negativas, involucrarnos también en las violencias de los demás, ¿no? Si vemos algo que está sucediendo, tener la decencia y el coraje de
reaccionar, aunque simplemente sea acompañando, porque creo que también vivimos en unos tiempos muy individuales, ¿no? Y a mí me pasa a veces que, claro, ves un conflicto y te abruma tanto que no sabes muy bien cómo intervenir, entonces prefieres pasar porque a veces tendemos a hacerlo fácil en vez de lo correcto, pero yo creo que con los tiempos tan convulsos que corren, la gente y nosotras también nos merecemos hacer lo correcto en vez de lo fácil. Y no sé, yo quiero mostrar mi apoyo también a todas las iniciativas que viven al margen de las instituciones, que no dependen de la burocracia, ¿no? A todo el apoyo y la hermandad vecinal, a las fuerzas que se generan, todas las redes de cuidados que surgen en los barrios, a conocer a tu vecina y conocerla de verdad, ¿no? A parar un desahucio si ves que está sucediendo en el portal de al lado, a toda la gente pues, que decide ocupar y ocupar de la manera que es y no como te lo quieren vender los medios de comunicación, a todas las personas que de alguna manera están al margen del sistema y no quieren tampoco ser asimilados por él. Yo creo que eso es algo que siempre hay que poner en boga, porque se habla mucho de los apoyos de las instituciones, está súper bien y cuanto más apoyo se reciba mejor, pero creo que hay maneras de hacer política también al margen de las instituciones y sobre todo para mí la política que más he apreciado y yo creo que la que más ha servido, que ha sido la de las revueltas, ¿no? Y de la gente que ha salido a alzar la voz, esa política se hace en la calle. Entonces yo creo que hace falta más calle y un pensamiento crítico, no quedarnos en sota, caballo y rey, siempre esforzarnos en al menos analizarlo todo desde el mayor número de perspectivas posible, contemplar la realidad que nos envuelve desde todos los prismas que estén a nuestro alcance y de nuevo, como ya he dicho, intentar hacer lo correcto en vez de lo fácil. Qué tía más chula, ¿eh? Yo no puedo cerrar de otra forma que no sea agradeciendo a todas las personas que hacéis posible la labor de las asociaciones, bueno, y sobre todo que incidís de forma directa en la vida de la gente, como bien dice Samantha. La importancia de colectivizarse, no solamente en este espacio como estamos haciendo ahora, que luego después nos tomamos una cañita y nos ponemos a hablar un poco entre todas, sino la importancia efectivamente de poner un pie en la puerta cuando haga falta, le pese a quien le pese, le pese a quien le pese, y bueno, y que también para eso estamos las personas aliadas en ciertas causas, ¿no? Que es precisamente lo que ahora mismo está como mucho en el debate, ¿no? Efectivamente, pues al final, el presentador del programa que dijo, un momento, para el programa, te acaban de tocar el culo, ¿sabes? Pues, bueno, pues efectivamente, es importante que hagas esto. Entonces, es importante que si ves una violencia en tu centro de trabajo, que si ves que hay una persona disidente y que tiene una dificultad con la burocracia, como puede ser, o bueno, pues que vives a los márgenes y que de pronto le están tratando mal desde una institución, ¿no? Y que no pueden hacer un trámite, pues echarle un cable, decir un momento, yo te ayudo, yo te traduzco, ¿qué está pasando? Y en todo eso, pues yo creo que es el tejido social que bueno, pues al final hace de una sociedad lo que tenemos aquí en España, que es algo que creo que pesa mucho más los buenos que los malos, sin duda. Y en este punto, pues agradecer, por supuesto, toda la asistencia a todas las personas que han venido, a las personas que habéis aguantado esta hora aquí de pie y, sobre todo, a este pequeño agujero luz, este reducto de cariño que nos han reservado, que es la Térmica de Málaga y todos los trabajadores y trabajadoras que hacen esto posible. O sea que aquí. Bueno, gracias a ti. A ti y a Dani, al equipo, por nada, hacer esto. A Dani, que ha estado aquí conmigo también ayudándome un montón. Así que, Enrique, Samantha, Regina y Jorge, muchísimas gracias de corazón. Yo creo que es un momento de cerrarlo así un poco arriba, porque ya es verdad que nos encendemos mucho. House of Visori para cerrar.
No, I can't hear the rat shit. Come to the feminine award. Top Story, para que las busquéis. Muchísimas gracias, Málaga, por haber venido. Habéis sido un público de...